Hola, mis chicos, buenas tardes ya. Ya son las 12 y 15 del mediodía. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro nuevo vlog. Y como me pueden ver, estoy en la jungla. Vamos donde mi mamá, porque nos mandó razón de que mis padres están enfermos. Así que entonces, pues imagínense, preocupante la cosa. Nosotros acabamos de salir de la enfermedad y recaen ellos. Voy a llamar aquí en este arbolito a Dana, porque nos tocó dejarla en la casa. Entonces voy a ver cómo está. Chicos, ya llegamos acá donde mi mamá, aquí es donde mi mamá vive, en una finca o en un rancho, como lo llaman también, pero no está. Hace unos 5 minutos llegamos, no se escucha nadie, es por ahí. ¿Sabe qué habrán hecho? Miren, hicieron techo acá donde mi mamá cocina cuando calienta agua o cosas así, cocina aquí en el fogón y así las comidas ya ahí en la estufa. Vamos a ver a los pollos a ver si tiene para llevarnos algunos. Miren, aquí hay estos pollos, hay 2, 4, 5 pollos. Aquí están los pajaritos, miren. Ay, qué hermosos. Hay más, por allá hay más pajaritos. Ay, mamá, qué jaría. Chicos, no les he grabado nada, si les contara. Son las 3 y 25 de la tarde, ya nos vamos. Mi mamá no llegó por ninguna parte, quién sabe dónde estarán. Decimos nosotros que tal vez fue a dejarle el almuerzo al esposo y se quedó ya por allá, y como no sabía que veníamos, entonces pues no nos esperaba. Uy, lo que hicimos fue pelar unos pollos porque ya no lo pidieron, y para llevarlos de una vez para entregarlos. Ya le dejamos ahí los medicamentos, todo escrito. Ya organicé un poco la casa y que nada, yo creo que ya nos vamos. Los pavos. Se los enseño antes de irnos. Y acá mi mamá tiene pajaritos. Bueno, ya estamos listos. A ver, mis 5. Váyanse, ven. A cerrar acá la puerta. Váyanse, saque. Váyanse, váyanse. ¿Quién nos queda? ¿Yo ese celular? ¿Ya? Bueno, pues ahora sí ya. Ay, ya nos vamos, ya dejamos todo. Dejé todo escrito para que ella sepa cómo tomarse los medicamentos y todo. Siento que me ha faltado algo. Miren, estos. Pues son. No, pues no le echamos agua a ese jugón. ¿Lo acabas de echarle? Sí.
Sí, para que se apague. Lo dejamos así, está como botando mucho humo. Paramos por acá en una loma a coger señal para poder llamar a Dana a ver cómo estaba. Dijo que ya había almorzado, que estaba bien. Ya nos vamos, seguimos con nuestro camino. Veamos, vaya a celular allá.